dulces fiar en Cristo y entregarle todo a Él, esperar en sus promesas y en sus sendas serle fiel. Cristo, Cristo, cuánto te amo, tu poder probaste en mí. Cristo, Cristo, puro y santo, siempre quiero fiar en ti. Es muy dulce fiar en Cristo y cumplir su voluntad sin dudar de su palabra, siempre andando en la verdad. Cristo, Cristo, cuánto te amo, tu poder probaste en mí. Cristo, Cristo, puro y santo, siempre quiero fiar en ti. Siempre quiero fiar en Cristo, mi precioso Salvador, que en la vida y en la muerte me sostiene con su amor. Cristo, Cristo, cuánto te amo, tu poder probaste en mí. Cristo, Cristo, puro y santo, siempre quiero fiar en ti. Buenas tardes, querida iglesia. Os deseo a todos un feliz sábado. Aunque sea una pena no poder veros, al menos sé que ustedes me veis. Este sermón se intitula ¿Cómo aumentar tu fe? Hermanos, en este mundo no podemos ignorar el hecho de que en algún momento todos vamos a experimentar el sufrimiento. Pero nuestra actitud indicará si seremos derrotados o vencedores. A lo largo de estos minutos, trataremos de profundizar en cómo aumentar nuestra fe. Pero primero vamos a ver qué es la fe. De hecho, todo el capítulo de Hebreos 11 nos habla sobre la fe. Así que acompañadme, por favor, en la lectura de Hebreos 11 con 1. Hebreos 11 con 1. Que dice así: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En griego se traduce como la sustancia de las cosas que no se ven. La palabra sustancia, en latín
substantia está compuesta por substantia. Sub significa algo que está debajo y sostiene lo que está arriba. Instantia, lo que existe arriba. Entonces, la fe es lo que sostiene la vida cristiana, es lo que sostiene la vida de un creyente y mantiene todo para evitar que se derrumbe. En otras palabras, es nuestra columna vertebral. Es el fundamento sin el cual cualquier casa se derrumbaría. La fe es lo que está debajo y sostiene todo lo que está arriba, nos decía el texto. Si leemos Hebreos 11, con 34 al 37, vemos que por la fe muchos apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada. Sin embargo, otros fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba y muertos a filo de espada. Uno pierde la riqueza y otro la gana. Uno pierde la cabeza, como Juan el Bautista, y otro se salva. Entonces, ¿qué hace la fe? ¿Ayuda o no ayuda? En la Biblia, la fe es la esencia de la vida cristiana. Si queréis, es ser creyente de verdad. Pablo declara en 2 Timoteo 1:12 lo siguiente. Por lo cual, asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Vemos aquí que la fe tiene que ver con cosas más profundas que las cosas terrenales. La fe tiene que ver con las cosas de esta vida corta o algo mucho más profundo que dura una eternidad. Vamos a leer Juan 6:26 al 27. Juan 6:26 al 27. Dice, respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Vemos aquí que Jesús respondió a quienes lo seguían simplemente para recibir los beneficios físicos y temporales, y no para saciar el hambre espiritual. Muchas personas con motivos egoístas utilizan la religión para adquirir prestigio y comodidades. Sin embargo, los verdaderos creyentes siguen a Jesús porque saben que Él es la verdad y que sus enseñanzas muestran la manera de vivir. La gente come pan para saciar el hambre y sostener la vida, pero para saciar el hambre espiritual y sostener la vida espiritual, hay que tener una relación correcta con Jesucristo. Así como nos alimentamos diariamente para vivir, Cristo debe ser parte de nuestra vida cotidiana para sostener nuestra vida espiritual. Muchas veces somos tentados
a asimilar la fe con las cosas terrenales. Pero la fe tiene que ver más con las cosas espirituales. Nos da el poder de sobrevivir en las situaciones tanto fáciles como difíciles. Cuando tenemos y cuando nos hace falta. En el libro Mente, Carácter y Personalidad, capítulo 58, se nos explica que la fe es el acto del alma por medio del cual todo el hombre se entrega a la guarda y el control de Jesucristo. Por la fe, Él mora en Cristo y Cristo mora supremamente en su alma. El creyente encomienda su alma y su cuerpo a Dios y con seguridad puede decir: Cristo es capaz de guardar lo que le he encomendado hasta aquel día. Todos los que hagan esto serán salvos para vida eterna. Habrá seguridad de que el alma ha sido lavada en la sangre de Cristo, revestida con su justicia y es preciosa a la vista de Jesús. Nuestros pensamientos y nuestras esperanzas están concentrados en la segunda venida de nuestro Señor. Ese es el día cuando el juez de toda la tierra recompensará la confianza de su pueblo. ¡Qué cita tan bonita! Entregarse con toda seguridad en las manos de Jesús. Pero, ¿cómo aumentar tu fe? ¿O cómo aumentar nuestra fe? Antes de contestar a esta pregunta, tenemos que leer el final de Romanos 12:3. Dice así: conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Aquí se nos dice que Dios ha dado a todos una medida de fe. Por lo pequeño que sea, todos la tenemos. Por ello, hay que aumentarla. Pero, ¿cómo podemos hacerlo? Hay dos formas, al menos. La primera se encuentra en Salmo 34:8. Salmo 34:8. Dice así: probad y ved que el Señor es bueno. Aumentas tu fe cuando la usas. Si no ponemos al Señor a prueba, no creceremos en la fe. Y el Salmo 103:2 dice: no olvides ninguno de sus beneficios. Y en la misma línea, Elena White afirma que no tenemos nada que temer del futuro, al menos que olvidemos la manera en la que el Señor nos ha conducido. Cuando oramos y vemos que el Señor trabaja en nuestras vidas y nos lo apuntamos en un cuaderno, la próxima vez que tengamos problemas, confiaremos más en el Señor. Cuanto más vemos cómo el Señor trabaja en nuestras vidas, tanto más nuestra fe crece en Él. Entonces, ¿cómo aumentar tu fe? La primera forma era probad. Y la segunda la encontramos en Romanos 10:17. Romanos 10:17. Dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Hermanos, la fe viene al estudiar la palabra de Dios. Cuanto más estudiamos, mejor conocemos a Dios. Cuando vemos que el Señor ha alimentado a 5.000 de la nada, sabemos que a nosotros también nos puede alimentar. Cuando vemos que
ha sanado a un enfermo, sabemos que a nosotros también nos puede sanar, si quiere. Cuando vemos que el Señor ha resucitado a un muerto, sabemos que a nosotros también nos resucitará si nos morimos. Cuando vemos que el Señor ha salvado a un pecador, sabemos que a nosotros también nos puede salvar. ¿Cómo decía el texto? La fe viene al estudiar la palabra de Dios. Para que podamos entender mejor esto, veámoslo a través de un caso práctico. Luisa Steed, en 1908, junto a su esposo y a su hija de 3 años, decidieron mudarse en Nueva York en busca de una vida mejor. No tenían dinero, ni comida, ni trabajo. El esposo encontró un trabajo en el que ganaba muy poco, pero al cabo de 2 años de trabajar arduamente, consiguieron recaudar algo de dinero y se fueron a Carolina del Sur para pasar sus primeras vacaciones en 3 años. Mientras estaban en la playa, su esposo Steve intentó salvar a un niño que se estaba ahogando en las olas, pero desafortunadamente murieron los dos. Luisa regresó de estas vacaciones sola con una niña de 5 años a quien alimentar. Debido a que no tenía trabajo, llega a vivir en la calle y a dormir en los bancos de los parques. Era otoño y se acercaba el invierno. Les faltaba ropa y comida. A pesar de que esta situación era muy dolorosa, ella nos cuenta en su libro que oró diariamente durante 3 meses. En un momento dado, se desanimó tanto que se preguntó dónde estaría Dios. Si me ama, ¿por qué no se preocupa por mí? En esos momentos difíciles, abrió la Biblia en Hebreos y comenzó a leer el capítulo 11. Y se dio cuenta de que la fe no siempre te da lo que necesitas, que significa que confías en Él, incluso cuando no tienes lo que necesitas, como Job. Todo esto la llevó a componer la canción que todos la conocemos, que se intitula "Oh, cuán dulce es fiar en Cristo". También nos deja la siguiente reflexión. Dice: tomé mi decisión hoy, sentada en el banco del parque, como si recibiría comida o no, si viviré o no, si encontraré un hogar o no, si encontraré un trabajo o no, confiar en Dios hasta el último momento de mi vida. En mi vida, he decidido permanecer firme en mi Dios, el cual me ama. Si vivo o muero, sé que me ama y sé que me salvará. Y es suficiente. ¡Qué fe! ¿Quién no quisiera tener una fe como la de Luisa? Ella fijó sus ojos en el reino eterno, no en esta vida pasajera. Dijo: no entiendo lo que me sucede y no entiendo por qué permite Dios esto, pero sé que me ama y elijo hoy confiar en Él. La fe, hermanos, es una elección diaria. Elijo hoy poner mi confianza en Dios. ¿Cuándo eligió Luisa confiar en Dios?
en los momentos difíciles. Deseo de corazón que nosotros también podamos declarar, al igual que Pablo o Job, yo sé que mi Redentor vive y mis ojos lo verán. En el libro La Educación, capítulo 30, nos dice lo siguiente. La fe significa confiar en Dios, creer que nos ama. Él sabe mejor qué es lo que no conviene. Por eso, nos induce a escoger su camino en lugar del nuestro. En vez de nuestra ignorancia, acepta su sabiduría. En vez de nuestra debilidad, su fuerza. En vez de nuestra pecaminosidad, su justicia. Nuestra vida, nosotros mismos ya somos suyos. La fe reconoce su derecho de propiedad y acepta su bendición. La verdad, la justicia y la pureza han sido señaladas como los secretos del éxito en la vida. Es la fe la que nos pone en posición de estos principios. ¿Qué es la fe? Es una confianza inquebrantable, una sustancia de las cosas invisibles, sin importar por lo que pases en la vida. Fe es caminar bajo la voluntad de Dios, es obedecer y continuar, aun cuando no tengas motivos, aun cuando las enfermedades toquen la vida, aun cuando todo esté oscuro. Fe es mirar más allá de las circunstancias presentes. Es saber que Cristo viene pronto y yo me refugio en Él. Hay que confiar en las promesas eternas de Dios, porque aunque las circunstancias son temporales, las promesas de Dios son eternas. La fe de hoy te preparará para mañana, y sin fe es imposible agradar a Dios, como se nos dice en Hebreos 11:6. Si quieres tener fe en Dios, es necesario pasar tiempo con Él, en oración. Cuéntale todo, dialoga con Él. Agradece tanto por las cosas buenas como por los momentos difíciles. Y pídele a Dios que te ayude a aprender algo de todas las situaciones. En definitiva, tenemos que tener una relación personal con nuestro Dios y leer su palabra porque es como el agua de cada día o como el pan de cada día. El resultado será que aprenderás a conocerlo y sabrás que Él no te falla, y cuando en tu vida suceden cosas que no estás comprendiendo, detrás de todo esto, el Señor sigue amándote. Necesitamos hacer de Jesús el centro de nuestras vidas. Que el Señor nos ayude a que entendamos esta lección y que podamos entender lo que significa en realidad la fe. Amén. A continuación, vamos a concluir estos minutos de meditación con una oración. Padre celestial, te damos las gracias, Señor, porque tú nos has bendecido y nos has cuidado. Te damos las gracias, Señor, porque tú has puesto fe en nuestros corazones. Señor, queremos crecer en la fe y queremos estudiar tu palabra. Para esto, danos tu Espíritu Santo
para que podamos entenderlo, para que podamos resistir en los momentos difíciles de nuestras vidas. Bendice, Señor, a cada uno con tu Espíritu Santo y ayúdanos a no perder nunca la esperanza de tu venida. En nombre de Jesús te hemos pedido, hágase tu voluntad. Amén.